que entender que el cooperativismo se va haciendo viejo. Y ya estamos nos haciéndonos viejos. Pero no me gusta la palabra tercera generación, porque es cuestión de marketing. Hablamos del cooperativismo de la clase A, la generación A adulta. Esta generación que se ha envejecido junto con las cooperativas, aquellos que ya tienen 30, 40 años en el cooperativismo. Estos cooperativistas que también están con nosotros, aquellos que dicen que los jóvenes ya son historia, también. ¿Cómo haremos el cooperativismo para personas mayores de 50 años? ¿Va a ser el mismo cooperativismo para los jóvenes? No. Tenemos que revisar ese concepto del cooperativismo para mayores. ¿Cambio? Y para eso tenemos que entender que la tecnología está con nosotros. Estamos en una nueva era. Este símbolo ha cambiado al cooperativismo. Lo ha unido, lo ha articulado. Hoy es posible comunicarnos a través de la internet con todos los organismos internacionales